¡Qué bárbaro! Pues bueno, vamos a entrenar. Hoy nos visita el mejor sistema de entrenamiento en México, Team Finos Amitis, con el coach Omar Savitis. Bueno, pues vamos a trabajar full body hoy, todo el cuerpo. ¿Listos ya todos allá en casa? Sí. Aquí en el foro. Lo que vamos a hacer pollo, es trabajar bueno, todo el cuerpo. El pero. Pásale, pásale. Pero vamos a enfocarnos un poco más en el tren inferior. Esto va para unos glúteos mejores, ¿va? Entonces, el movimiento. ¿Quién quiere por ahí? Yo quiero. Perfecto. Estas mujeres no les hace falta, pero mira, como sea, nunca está de más. Lo que vamos a hacer es darle 2 segundos al movimiento aquí, que son los 90 grados, donde estamos cuidando que las rodillas queden detrás de la punta de los pies, la espalda está recta, el pecho está al frente. Esto para abrir la capacidad torácica y que el oxígeno entre correctamente. Entonces, esta posición es ideal cuando quieres incrementar un poquito la masa muscular en piernas y glúteos. Lo que vamos a hacer es colocar las manos al piso, ir hacia la bestia o beast, que es voy a ir hacia atrás y regresar a la base, que es nuestra sentadilla, donde estoy correcto nuevamente. Entonces, un movimiento es atrás, un movimiento es a un costado, fíjense bien. Voy a hacer un costado. Voy a colocar las manos hacia el frente. No quiero que las manos hacia el costado izquierdo, que es a donde vengo. Jalo las piernas atrás y voy a incorporarme por 2 segundos a este movimiento. Entonces, el que se pare pierde, ya saben la regla. Exactamente, el que vaya arriba pierde. Venga. Ah, okay. Entonces vamos a comenzar con 10 movimientos. Coloco las manos, voy atrás, genero impulso, voy al costado. Y tengo el macaco y una rana. Me quedo ahí a 90 grados. Vuelvo atrás, flexiono, inhalo. Vuelvo al frente y me quedo 2 segundos. Así de sencillo. Venga. ¿Va bien? Es una liguita para animar. Entonces, 8 tiempos más van a ser ideales. Inhalo 1, exhalo 2. Aquí estamos trabajando solo hacia un costado. En casa trabaja y puedes alternarlo y jugar con este movimiento y vuelve al frente por 2 segundos. Restan 7 tiempos más y ya empiezan a incendiarse. Pero más rápido, más rápido. Voy atrás, inhalo. Voy al costado, quedo exhalo. ¿Cómo le vamos a dar una variante a este ejercicio y hacerlo más potente? Hacer los siguientes 5 movimientos ya continuos. Ya, por ¿sale? Favor. ¿Sale? 5 continuos. Sí. Venga, entonces es 1. 1. Voy al costado, atrás y al frente. Ok. Y enseguida voy nuevamente atrás. Inhalo, jalo los pies, exhalo. Hoy me 4 tiempos más. No manches. ¿Serán ideales? ¡Ya! Inhalo 1. Y me restan 2 más. Inhalo 1. Yo perdí. Exacto. Voy al lado. Siga conmigo. 1 más. Inhalo. Y aquí viene ese gran reto que espero lo estés siguiendo con nosotros en casa, que es mantenerte aquí 10 segundos. 10. 9. Estoy viendo. 8. 7. Por unos glúteos. ¿Qué, Memo? Unos glúteos. 3, 2, 1. Bueno, se han incendiado piernas y brazos. Lógicamente vamos a trabajar hacia el otro costado. ¡Hasta me mareé! 4 series, 10 repeticiones por costado y tendrás unas piernas y unas nalgas de dioses. Por un México con grandes glúteos. Venga, vámonos. Ok, pues lo siento, más piernas, vámonos. Eso es, muy bien, venga, Chimi, 15 segundos, eso, vamos, muevan esas pompas, que estallen esas piernas, dale, cuenta regresiva, 7, 6, 5.